Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la nuevamente se Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a una nueva edición de nuestro noticiero estelar en las plataformas de redes sociales Radio Darío 89.3, nuestra página de Facebook. Les doy la más cordial bienvenida y como siempre es un placer para mí estar acá para presentarles las principales informaciones de este día correspondiente a hoy miércoles 8 de mayo del año 2019. Gracias por siempre mantener la sintonía e informarse con nosotros en nuestras diferentes plataformas sociales. Les invito a continuación a que interactúe en el siguiente espacio y a que compartan nuestra transmisión en vivo. Recuerden que así usted, a través de su teléfono celular o en su computadora, está apoyando al periodismo independiente en estos momentos de crisis donde se pretende imponer censura al periodismo independiente de nuestro país. Iniciamos con las informaciones de este día porque universitarios de la UNAM León denunciaron que las autoridades de esta alma mater están manipulando los espacios de clases para presentar el documental a 180 grados que ha preparado al gobierno, en donde ellos cuentan la verdad o la supuesta verdad sobre los hechos ocurridos a partir del 18 de abril. A continuación, vamos a ver algunas imágenes en donde se difunde este documental con varios capítulos sobre lo que pretende contar el gobierno. Algunos universitarios de la UNAM León denunciaron manipulación de parte del gobierno a través de las autoridades de esta alma mater. Los universitarios dijeron que son obligados a ver el documental denominado 180 grados, una serie de videos que el gobierno da su versión sobre la represión y los asesinatos ocurridos a partir del 18 de abril del año pasado. De acuerdo a las autoridades de esa universidad, la proyección de la película está coordinada por el Comité de Liderazgo Sandinista Facultativos y de Escuelas, el Sindicato Administrativo, el Sindicato Docente y el Movimiento Estudiantil denominado Centro Universitario de la Universidad Nacional. Y la campaña forma parte de una educación integral de nuestros educandos y la garantía del cumplimiento de nuestra noble misión educadora, dice un comunicado. A través de la página de Facebook denominada Unión Universitaria de Chinandega, los estudiantes denunciaron que algunos de los responsables son la decana de la Facultad de Ciencias Químicas, entre ellas Ana Valeria Cisne y el vicedecano Fernando Vaca, quienes estuvieron a cargo de la labor de adoctrinamiento político. Los estudiantes o los universitarios explicaron que los funcionarios de dicha decanatura andan de aula en aula reproduciendo el video de la última o el último capítulo y tomando fotos de asistencia a los estudiantes. Estos documentales servirán para aclarar más a la población, de acuerdo a las autoridades en ese periodo y en el momento actual. Los mismos enemigos del pueblo, según ellos, siguen usando la maquinaria mediática a través de su práctica de odio y ambición, agregaron las autoridades de la UNAM. Y por último, la universidad publicó un calendario de proyecciones del video que, según la agenda, lo presentarán entre el lunes 6 de mayo y hoy miércoles 8, con una duración de hasta 4 horas diarias. Así es que se están utilizando los espacios de clases en la UNAM León para la proyección de este tipo de materiales del gobierno sandinista. Y en otra información, o cambiando de tema, Violeta Granera, quien es el miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, ha dicho que ellos se respaldan las posturas de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de no sentarse a continuar la agenda en la mesa de negociación con el gobierno hasta que éste no cumpla con los compromisos ya acordados. Veamos. Darío Noticias. Lamentamos que Ortega no está aprovechando la oportunidad que se le ha dado, que le ha dado el pueblo de Nicaragua, de encontrar una salida negociada a esta terrible crisis humanitaria, política, social y económica que nos ha metido el mismo régimen. En segundo lugar, nosotros nunca hemos tenido muchas expectativas y lo hemos dicho sobre la voluntad de negociación de Ortega
o voluntad de diálogo. Lo único que esperamos es que el pueblo de Nicaragua siga presionando a nivel nacional e internacional para obligarlo a negociar y a cumplir primero que nada con los acuerdos que ya se comprometió y con el regreso de los organismos internacionales de derechos humanos. Bueno, es que el diálogo está interrumpido desde hace bastantes días, ¿verdad? Aquí lo que ha habido es reuniones para ver si Ortega cumple con los acuerdos. Aquí no se están negociando nuevos temas. La Alianza Cívica ha sido muy clara. No hay negociación hasta que no se cumplan con los acuerdos. Y nosotros respaldamos totalmente esa posición de la Alianza Cívica. Sentarse o no sentarse es un asunto táctico. Lo de fondo, lo esencial, es que no se hagan negociaciones hasta que Ortega no cumpla. Darío Noticias. De acuerdo al doctor Carlos Sánchez Páez, quien es el director del Instituto para la Defensa de la Democracia, a los regímenes como el de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia no se les debe tratar de forma política, sino como lo que son. Veamos el siguiente análisis en Noticias Light. Darío Noticias. Toda la estrategia de los regímenes dictatoriales de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua está en ampararse en el Estado, ampararse en la simulación de democracia, ampararse en la soberanía del pueblo, por lo tanto ampararse en la no intervención, seguirse amparando en conceptos de derecho que no les corresponden. Eso equivale a que un asaltante de banco, cuando es buscado por la policía, diga: ¿sabe qué, señor? Yo soy político, este es un acto ideológico. O que un secuestrador o que el ladrón de una billetera, cuando es tomado por la policía, diga: señor, yo soy un luchador por la igualdad de los pueblos y en ese sentido estoy haciendo aquí un rescate de un patrimonio para usarlo. Son coartadas. Son las mismas coartadas que estamos escuchando a través de medios de comunicación manipulados, de los cuales se han apropiado estos regímenes para seguir oprimiendo a los pueblos. Entonces, yo termino diciendo que la manera como hay que tratar a estos regímenes no es como sujetos políticos, son sujetos delictivos, son criminales. El señor Maduro es un criminal, el señor Díaz-Canel y los dictadores Castro son criminales, el señor Evo Morales es un criminal, el señor Ortega, si se les puede decir señores a estos, son criminales. Son criminales que hoy día que recordamos el Día de la Libertad de Prensa, les estamos señalando sus delitos contra la libertad y contra la libertad de prensa y contra los derechos humanos y los derechos fundamentales. Pero todos los días cometen toda la lista de delitos posibles e imaginables, que van desde el robo o el soborno puro y simple hasta el narcotráfico, desde el terrorismo hasta el tráfico de personas, como hace el régimen cubano con los llamados médicos cubanos, que es tráfico puro de personas en el siglo XXI. O sea, señores, estamos frente a un grupo de delincuencia organizada transnacional y sería tiempo de que empecemos a llamar las cosas por su nombre. Muchas gracias. Darío Noticias. Por su parte, Federico Hernández, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de El Salvador, criticó fuertemente a la empresa privada nicaragüense por la relación que mantuvo con el gobierno de Daniel Ortega durante los últimos 11 años y que permitió que éste controlara en su totalidad todos los poderes del Estado. Veamos. Darío Noticias. De principios, tú no podés supeditar los principios a las coyunturas, por muy jugosas que parezcan. Y mucho menos a los intereses. Ah, por supuesto, que es el caso particular, además, del COSEP en Nicaragua, ¿verdad? Es decir, una cosa es que tú estés buscando la manera de sobrevivir y de hacer que las empresas que están agremiadas en tu institución sobrevivan, lo cual es totalmente legítimo, pero otra cosa es que en la búsqueda de esa sobrevivencia o de esa solvencia, por lo menos en el caso de algunos empresarios, tú apartes tus principios y permitas que el poder de turno acapare toda la institucionalidad democrática. Eso no puede ser. Por una razón, incluso que es hasta pragmática y que un empresario lo puede entender de manera diáfana, y es que no es sostenible en el tiempo.
no es sostenible en el tiempo. Esto que pasó en Nicaragua a nosotros no nos sorprende. Nos sorprende la forma vertiginosa en que se ha dado, pero es que es evidente que hacia eso se dirigía todo este asunto, ¿verdad? Esto es preocupante, no voy a decir el nombre del empresario al que se lo dije, pero es alguien muy prominente dentro del empresariado nicaragüense, que luego de una discusión franca, respetuosa, pero firme que tuvimos sobre este tema, terminó diciéndome, mira, no te preocupes, Federico, si lo que va a ocurrir aquí en Nicaragua es que la biología va a ser su tarea. O sea, como diciendo, el tipo se va a morir en el poder y luego va a haber una transición democrática, ¿verdad? Cuando tú escuchas una conclusión tan cínica como esa... Esa es la palabra que se me vino a la cabeza. Lo único que se me ocurrió decirle, y no me arrepiento, y qué mal para Nicaragua que haya sido tan profético, yo le dije, yo sería incapaz de ver a los ojos a mis hijos cada noche pensando que he ido a negociar su futuro con un tirano. Darío Noticias. Y por último, el gobierno de los Estados Unidos, a través de su vicepresidente Mike Pence, ha ofrecido levantar las sanciones a todos los militares en Venezuela que den la espalda a Nicolás Maduro. Veamos el siguiente reporte preparado por La Voz de América. Darío Noticias. Estados Unidos busca otorgar incentivos a militares venezolanos para que le den la espalda al presidente en disputa, Nicolás Maduro. Estados Unidos considerará levantar las sanciones a aquellos que se pongan del lado de la Constitución y apoyen el imperio de la ley. El senador republicano Rick Scott no descarta que este mensaje genere un efecto en las tropas venezolanas. Si los militares venezolanos entienden lo que va a pasar, tal vez finalmente decidan hacer lo correcto y apoyar a Juan Guaidó. Pero queremos que los militares se pongan del lado de Guaidó, del lado del pueblo de Venezuela, se alejen de Maduro. Él está matando ciudadanos. Todos tenemos que entender que Maduro está matando intencionalmente a ciudadanos. Los niños están muriendo de hambre en Venezuela. Representantes demócratas como Darren Soto apoyan las acciones diplomáticas, económicas y políticas, incluyendo posibles concesiones. En Venezuela, funcionarios del alto mando militar y férreos líderes del gobierno socialista han sido sancionados y acusados por Estados Unidos, incluso por delitos relacionados con el crimen organizado. La Casa Blanca ha insistido en que dichas sanciones pueden ser removidas si existe un cambio de conducta en los designados. Pero es incierto si tales incentivos anunciados por el vicepresidente Pence podrían beneficiar a funcionarios señalados por delitos graves, como el narcotráfico y violaciones de derechos humanos. Darío Noticias. Hasta aquí las informaciones. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana en nuestra edición de Noticias en la Mañana a las 8:30. Tengan todos buenas noches. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la madrugada nuevamente. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.